drag king, drag queen, bi-gendered, omni-gendered, female to male, male to female, trans woman, transgender man, transsexual woman, femme queen, tranny, transgenderist. No creo que sea justo juzgar, criticar la gente que se opera, no sé qué, la gente que va al psiquiatra, la gente que cree que tiene un trastorno, es porque no ha encontrado ninguna definición mejor para explicarse a sí mismo. Si alguien te identifica en masculino o te identifica en femenino, cambia bastante la forma como te tocan directamente. And I tie the tie. Und ich binde mir die Krawatte. Ich ziehe mir die Anzugjacke an. Every time I put on the suit jacket, I feel a little bit more powerful. I feel that I'm less aggressive now than I was before I started using testosterone because I no longer have to be as aggressive to get what I want. Because people perceive me as a man, they're more likely to give me what I want without a fight. C'est la femme. Achetez une femme. C'est quelqu'un qui l'a décidé que les filles devaient faire la vaisselle ou c'est une loi? Un centimètre dans le pénis, c'est un kilomètre dans la tête. J'ai besoin d'un homme qui me domine légèrement. Le féminisme est un crime contre l'humanité. On est loin d'être dans un principe d'égalité. Les mamans, elles font toujours le ménage et à manger. Et les papas regardent le journal. El aborto se produce en la Argentina uno por minuto. En la Argentina hay una situación de gran obstáculo para el acceso a la información y a los anticonceptivos para las mujeres y las niñas. Porque Dios es el dueño de la vida, no nosotros. ¡Iglesia, basura! ¡Vos a la dictadura! Está despoblada. La Argentina tiene cerca de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y hay 40 millones de habitantes. Acá tenía que haber una ley que protegiera el embarazo y que se multiplicara la cantidad de gente porque nuestro país está deshabitado, no hay nadie. La lucha por el aborto legal tiene que ver con una lucha de derechos y que la no posibilidad de las mujeres de gozar de esos derechos está vinculada con el rol que los varones tenemos en este esquema de dominación patriarcal, ¿no? Hey boy, take a look at me. Let me dirty up your mind. Away your heart veneer and see what I can find. The first time I got whipped, I was in love with it. Intense pleasure. It's like having your brain tickled. Oh goodness. There are so many misconceptions that... And then there is the S and the M. Most outsiders believe that BDSM is just another form of abuse. Our culture likes to make things simple, and gender isn't. Our culture has a pretty simplified model
of gender or traditional gender model. A model that says someone whose body has a penis would be identified as male. They would behave in a stereotypically masculine way. They would identify themselves as a man, and they would date a woman. That's what our normative or traditional gender model is. A huge number of individuals in this world don't fit into those models. To ask someone, how do you identify yourself? How do you identify your gender? What pronoun do you like to use? I always really appreciate it when people ask me what my gender identity or my pronoun preference is. My presentation is fairly clear. Porque damos tanta importancia al género que al final cualquier cosa que tú puedes teñir tu pelo y teñirlo del color que quieras, puedes cortarlo, puedes hacer un montón de modificaciones en tu cuerpo y no pasa nada. Pero cuando entramos en el tema del género sí que hay este conflicto, ¿no? Es algo como una línea que no se puede pasar y está claro, ¿no? Porque es, o sea, hay un montón de cosas que están implicadas en el género, ¿no? Es cuál es tu papel, cuál es el mío socialmente, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre, todas las bases del sexismo, del patriarcado. ¿Mujer dejar embarazar a otra mujer o que un hombre se quede embarazado? ¿Eso causa un caos social? De producirse, de tener en la propia panza un ser y darle vida es un privilegio femenino, ¿sí? Fíjense cómo se putea. La puta que te parió, ¿no? O sea, la función sexual, genital, reproductiva de la mujer es lo que se utiliza como injuria. Y la mujer es una puta porque no reproduce el modelo siniestro de la Virgen María. The queerest of the queer.